Mi nombre es Belén Tomada. Esto es Cinco Momentos. Hoy, dedicado al fútbol argentino durante la pandemia. Previo a la suspensión oficial del torneo, el 14 de marzo River decidió cerrar el club y no enfrentar a Atlético de Tucumán a causa de la situación epidemiológica que se estaba viviendo en el mundo. La institución aseguró mediante un comunicado que procuraba resguardar la salud de los socios, empleados y jugadores. El acta. Abrando un acta notarial. Hay una de jugar. Que no nos permiten el ingreso y no se puede jugar. En primera instancia, la AFA amenazó en sancionar al club. Pero tres días después, gracias a la presión en conjunto entre los futbolistas argentinos agremiados y el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens, se hizo oficial la suspensión del fútbol argentino. A causa de esto, el 28 de abril la AFA sacó un boletín donde aclaró de manera oficial que los descensos quedarían suspendidos y que los clasificados a las copas internacionales quedarán según el puesto donde hayan finalizado en la tabla. El 19 de mayo, mediante una asamblea virtual, Claudio Fabián Tapia fue reelegido como presidente de la Asociación Argentina de Fútbol por el periodo del 2021 hasta el 2025. El mismo designó a 32 dirigentes para que trabajen junto a él. Manifiesten su voto. Voy a dar lectura a la nómina de autoridades electas. Presidente, Claudio Tapia. Vicepresidente, Jorge Ameal. Vicepresidente, Hugo Moyano. Vicepresidente, Marcelo Tinelli. Vicepresidente, Rodolfo D'Onofrio. Hemos decidido de que la vuelta a los entrenamientos va a ser cuando todo nuestro país se encuentre en fase 4. Esto nos va a permitir seguir manteniendo el espíritu del fútbol en el cual ninguno tendrá ninguna posibilidad ni ventaja deportiva y ponernos en igualdad de condiciones a todas las familias nuestras. Esto lo decía el presidente el 16 de junio en relación a la posible vuelta del fútbol argentino, aclarando que todo el país se debía encontrar en fase 4, ya que algunas provincias que tenían pocos casos se encontraban en fase 5 y estaban habilitadas para jugar. Tras la presión de la Conmebol para volver a jugar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, la AFA no tuvo otra medida que dejar que los clubes vuelvan a los entrenamientos. El 10 de agosto, tras 140 días de parate total, el gobierno habilitó las prácticas a toda la primera división. Como medida preventiva, los clubes se sometieron a los testeos 72 horas antes, en el cual se detectaron más de 20 casos positivos de coronavirus. Tras idas y vueltas, sumando las presiones por parte de las cadenas Fox y Turner, que continuaban pagándole a los clubes sin que estos jugasen, ya que poseían los derechos de transmisión, el 16 de octubre se realizó el sorteo en el predio de Ezeiza para la Copa de la Liga Profesional, que iniciará el 30 de octubre. Los clubes que ocupen el primer puesto en cada uno de los grupos de la fase campeonato disputarán la final a un solo partido en cancha neutral. Dicho ganador clasificará a la Conmebol Libertadores 2021, mientras que el ganador de la fase complementación disputará un partido contra el perdedor de la final para ganarse un lugar en la Sudamericana 2022. No habrá descensos ni se computarán los puntos para eventuales promedios futuros. Y estos fueron los cinco momentos del fútbol argentino durante la pandemia.